Arturo Matos Paoli, poeta, místico y nacionalista puertorriqueño, fue nominado para recibir el Premio Nobel de Literatura del año 1977. Uno de los actos más significativos de reconocimiento a Matos Paoli y de apoyo nacional a su nominación para el Premio Nobel fue el homenaje que se le rindió el 1 de abril de 1977 en la Galería Guatibirí. Es para mí un gran honor poder tener esta noche una pequeña entrevista con el poeta Matos Paoli. Y voy a pasar inmediatamente a hacerle una pregunta. Mato, ¿nos podría decirle a nuestro público cómo se siente usted esta noche en ocasión de este homenaje? Me siento muy conmovido, precisamente en lo más profundo de mi emoción se levanta la trayectoria de mi vida patriótica y quiero dedicar este homenaje que se me rinde a la memoria esclarecida de don Pedro Albizu Campos, apóstol de nuestra independencia nacional. Realmente esta ocasión es celebrada por todos los puertorriqueños que en reunión palpitante de astros levanta los signos, los símbolos más ardientes de nuestra prosperidad. Y además, aquellos elementos telúricos de nuestra amada isla que forman el conjunto verdadero de nuestra integración espiritual. ¿Y podría decirnos cuál fue su reacción al saber que había sido nominado para el Premio Nobel de Literatura? Y que ha habido tantas adhesiones de este pueblo a esa nominación. Me sentí muy honrado también. Precisamente la nominación para el Premio Nobel de Literatura es una apertura del pueblo de Puerto Rico al orden internacional. Nosotros, como colonias, en la indefensión de la materia y del espíritu, estamos aislados del mundo, alelados aquí en el Caribe. Y esta ocasión de que se me ha hecho honor de ser nominado para el Premio Nobel de Literatura, levanta nuestro espíritu a las irradiaciones universales de la verdad y de la belleza. Como parte del acto, se celebró un certamen de grabado en torno a la obra del poeta. Los artistas puertorriqueños se dieron a la tarea de expresar plásticamente el universo poético de Matos Paoli. El grabado premiado fue La Casa sobre Hielo, del grabador Jesús Cardona. Francisco Matos Paoli nació el 9 de marzo de 1915 en el pueblo de Lares. Fueron sus padres, don Juan Matos Vélez y doña Susana Paoli Gaya. Dice Matos Paoli: de mi padre heredé el amor al pueblo, la identificación con la gente proletaria, la risa joven y saludable. Mi padre era muy generoso, todo lo daba, no tenía nada suyo. De mi madre aprendí el alfabeto inefable de Dios. Ella dirigió mis pasos hacia la lejanía cósmica. Fue en mí como un signo de desprendimiento de la tierra. Me enseñó a amar el misterio de la providencia divina. Matos
Tuvo una infancia muy libre, se bañaba en el charco La Valentina, preferido por los mejores nadadores. Siempre sobresalió en los estudios y muy pronto reveló su inclinación a las letras. En 1931 publica su primer poemario, Signario de Lágrimas, motivado por la muerte de su madre. A muy temprana edad, Matos Paoli manifiesta su amor por la libertad de su patria, militando desde los 15 años en el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Al no poder conseguir trabajo en su pueblo, debido a su afiliación política, Matos Paoli se traslada a Río Piedras en 1939 para proseguir estudios superiores. En Río Piedras asiste a la tertulia literaria en casa de la poetisa Carmen Alicia Cadilla. Allí conoce a Isabel Freire. Se casan en 1942 y desde entonces han compartido toda la vida. Un año más tarde, Matos Paoli se inicia como profesor en la Universidad de Puerto Rico. Actualmente nuestro poeta ostenta el título de poeta residente en esta universidad. En 1947, la universidad le otorga una licencia para llevar a cabo estudios en Francia. Este viaje, el único que ha realizado Matos Paoli fuera de Puerto Rico, lo puso en contacto con las corrientes literarias europeas que prevalecían en aquel momento. A su regreso a Puerto Rico, Matos Paoli fue nombrado secretario general del Partido Nacionalista Puertorriqueño. De octubre de 1950 estalla la revuelta nacionalista. El 2 de noviembre, luego de un largo tiroteo, la policía arrestó a Pedro Albizu Campos en su casa, ubicada en la calle Sol esquina Cruz de San Juan. Como consecuencia de la revuelta, se hicieron alrededor de 2.000 arrestos en toda la fue arrestado y acusado de predicar el derrocamiento del gobierno por medio de las armas. Durante el allanamiento en casa del poeta, la policía solamente ocupó libros, poemas y una bandera de Puerto Rico. Fiscales informan en juicio de Matos Paoli. El juicio contra Matos Paoli se celebró en 1951 y el poeta fue condenado a 20 años de cárcel.
Esta sentencia luego se redujo a 10 años. Matos Paoli fue ingresado en la cárcel La Princesa junto a otros nacionalistas y compartió la celda con don Pedro Albizu Campos. En esa celda, durante el año 1951, escribió los poemas del libro Luz de los Héroes. Releo rápidamente el poemario Luz de los Héroes de mi amigo y compañero Francisco Matos Paoli. Por primera vez en muchos años. Y al releerlo confirmo mi opinión primera de este libro de poemas de Matos Paoli. Creo que es la traslación más fiel a la poesía de la mística patriótica albizuista, llevada y trabajada con gran espontaneidad, gran conciencia, prácticamente en un solo movimiento de su espíritu, por el más afín de los poetas nacionalistas, quiero decir, el más afín a ese espíritu místico patriótico de Albizu Campos. La cárcel fue minando la salud mental de Matos Paoli. Por esta razón se solicita una fianza para conseguir su excarcelación. El 16 de enero de 1952, Matos Paoli sale de la cárcel bajo fianza debido a que sufría de una psicosis avanzada. El poeta fue perdiendo contacto con la realidad y sufría frecuentes alucinaciones. Sin embargo, nunca dejó de hacer un gran esfuerzo por conservar su cordura e integrarse a la vida familiar y a la sociedad. El 1 de marzo de 1954, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores, dirigidos por Lolita Lebrón, atacaron la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Como resultado del ataque, Albizu Campos, quien había recibido un indulto en el 1953, fue encarcelado. Durante ese mes de marzo, Matos Paoli, aún enfermo, fue ingresado en la cárcel. Esta vez en la penitenciaría insular en Río Piedras, donde los presos políticos fueron puestos en solitaria durante 10 meses. Durante los 11 meses que Paco pasó en confinamiento solitario, su salud mental se afectó grandemente, y esto sucedió debido a que inmediatamente que los reingresaron en la cárcel, esta vez la penitenciaría estatal, le suspendieron súbitamente el tratamiento médico. El día 4 de enero de 1955, cuando dieron permiso para ver a los presos políticos, yo fui con nuestras dos hijas, Susanita y Marisol, que tenían entonces como 11 y 9 años, a visitarlo. Siempre las llevé a verlo porque quería que conocieran de cerca y más profundamente la grandeza de un padre y patriota tan ejemplar. Cuando llegamos al presidio, pasamos por varias puertas de fuertes cerrojos. Luego nos llevaron a una oficina pequeña donde sufrimos un ligero registro y llegamos a una sala amplia y solitaria donde esperamos a Paco. De pronto entró él pausadamente con los brazos abiertos en cruz buscándonos por el espacio. Estaba delgado, pálido, sin camisa, con un mahón raído, cogido con una leve soga a la cintura. Daba el aspecto de un asceta, de un santo. Parecía como el espíritu de su propia identidad, y de lejos yo lo veía talmente como si él tuviera una atmósfera
radiante. Cuando logró vernos, los cuatro nos confundimos en un fuerte abrazo de alegría y dolor a la vez. Fue entonces que Paco nos dijo: aquí en la cárcel, ¿qué puedo hacer yo por la patria? Ahora voy a comenzar un ayuno de 33 días por la independencia de Puerto Rico. Desde joven recibí este mensaje: si quieres defender la patria, tendrás que pasar por el crisol del martirio. El 26 de mayo de 1955, el poeta fue indultado por el gobernador Luis Muñoz Marín. Luego de varias hospitalizaciones, Matos Paoli logró vencer la enfermedad que tanto lo abatió. La experiencia de la locura que Matos Paoli vivió en la prisión se convierte en poesía, en su obra más importante, Canto de la Locura, poemario publicado en el 1962. Escrita en 2 días de ininterrumpida labor creadora, surge esta obra única donde se funden el poeta y el patriota en un abrazo cósmico. Pues Paco, fíjate que Teatro de la Magia, que es esta compañía de teatro puertorriqueña que tiene como propósito fundamental instrumentalizar a través del teatro las piezas de nuestros escritores, tanto la poesía como la narrativa, ha estado trabajando con muchísimo interés y con mucha intensidad también la adaptación a teatro de tu poema El Canto de la Locura. Y entendemos que es nuestro propósito, nuestra misión, el llevar esta pieza de teatro a todos los puertorriqueños, dentro y fuera de la isla, y ya en un contexto también más amplio, ojalá existiese la posibilidad de hacerlo a un nivel internacional, por cuanto entiendo que el tema de la locura aquí, la vivencia de la locura y su tratamiento, está localizado en la obra desde un punto de vista tanto místico, espiritual, como físico real. Y me parece que en todo el panorama de la literatura universal, en su amplio contexto, no existe una pieza que trate de la locura que sea tan excepcional como el canto tuyo. Me interesa ahora ampliar un poco, que tú me aclares, el concepto específico de locura y ya tu proyección en ella como poeta, como creador. Bueno, el canto de la locura, más que poesía propiamente dicha, es una experiencia vivencial, parte de un hecho básico en mi vida: la pérdida de mi razón mientras yo estaba cumpliendo cárcel por la libertad de Puerto Rico desde 1950 hasta el 1955. Por lo tanto, no se trata de mera retórica, sino de una actividad sumamente implantada en el humanismo de nuestra tierra. En su lucha tantas veces secular por conseguir la independencia de Puerto Rico. En este sentido, yo he querido verter en el poema toda la angustia existencial que brota de nuestra triste situación colonial de pueblo, y al mismo tiempo verter esa angustia existencial de la colonia a la trascendencia místico-espiritual. En ese sentido, yo he querido concretar en símbolos poéticos esa vivencia de la poesía, que es la traslación de lo humano a lo divino y de lo divino a lo humano. Precisamente, el canto de la locura
está enmarcada en la realidad de nuestra isla, en su proyección universal, en la consecución de esta libertad, y por medio de la poesía nosotros queremos llevar al mundo nuestro mensaje de emancipación, tanto física como espiritual, para nuestra adorada isla puertorriqueña. Dios, es la locura, la grata beldad del exilio, la impronta que no tiene impronta, el extranjero, la cerrazón de alegría que perturba al electo. ¿O es que tú, manumitido de los cierzos, no entiendes aún qué es la paz? Ese orto que aún reclinado tiene la prestancia de llamarme su hijo. No puedo ahora cantar, decir el día en que vivo, cuando la urí me espera en el desierto. Y una chicharra me avisa de la familia tremenda que hay en todo Nimbo. Estoy con los pobres ahora, los infelices claros, los mendigos que hacen de la rosa una gran corona de estupor. Estoy con los pobres, digo, y mis labios no suenan a mentira porque el silencio me prohíbe. Me hace ser pulso dual en la azucena. Mi madre me lleva de la mano hacia donde no hay espacio. Me levanta hasta el yo bien escondido. Me presenta al que fue bajo la ley de Dios un río extático que no vuelve a jugar con el mar. Sí, he aprendido esto. Soy el separado, el que evita la extrañeza del mundo. El solo, solo, solísimo que roba de la concha el latir indecible de los pájaros. San Pablo decía que Dios era el reino de la locura. Yo siempre he visto, don Paco, por esto, mucho de la búsqueda de Pablo en el canto de la locura. Lo he entendido de esta medida, los versos, cuando digo, cuando estoy representando esta parte de su poema y dice, sé que debo hablar con armonía. Hay mucho de la comunicación e incomunicación, este mensaje que se quiere traslucir a través del poema, ¿no? Sí, hay un doble fenómeno en la poesía, la comunicación y la incomunicación. La comunicación tiene que ver con los materiales ardientes de la tierra, con su espesor, con su circunstancia social e histórica, y la incomunicación con ese esfuerzo inaudito que hace la inefabilidad de la palabra para plasmarse en lo absoluto del ser. Yo creo fundamentalmente, ¿verdad?, que la poesía, cuando se torna total comunicación, pierde el sentido de la trascendencia, y cuando se hace incomunicación, pierde el sentido de la tierra. Porque soy el poeta, befa mayor de la palabra, debo tener el cielo dispuesto al mundo vano. Y cuando chocan los seres, qué impasible evasión, qué pabilo de lumbre enterrada, qué decisión mía, hacer que todo poma se levante del ruido y pueda representar la idea, el fantasma infinito de los vuelos. La Eucaristía que se reconoce en el modo de partir el pan. Sé que el vecino hace un esfuerzo grande por ser hombre. Sé que debo hablar con armonía. Apaciguar al león que se come al crepúsculo. De momento,
Me enternezco, me suelto en la corriente noble, apabullo los astros con la mano y digo, es mejor el silencio cuando se está tan muerto y no podemos mejorar el día común prendido a nuestra lágrima. Pero tengo que luchar y luchar. Luzbel es la incomunicación, el fácil deletreo que idiotiza, el sedicente que por abundancia de atmósfera echa a perder el llanto, ese tatuaje del olvido que aún queda al encarnado. Yo quisiera vivir sin tener que ser profeta, estar abierto en el agua como la flor del loto. Perder la huella de la noche, no sostener más la perla del abismo, huir hacia el cafeto florecido que en simplicidad alaba. Pero es imposible, Dios mío, si no enloquezco ahora, ¿qué será del semen de la imagen? ¿Para qué quiero el tieso símbolo de los grandes congelados de la historia? ¿Para qué soy el patán que se desvive en la memoria inacible, todo rodeado de orillas, todo poblado de insustancia, todo clamante en el desierto? Pero hay que enloquecer. No me conformo con el mar adoquinado de supinas estelas. Cristo mata la muerte. Dios mío, qué verdor. Qué sapiencia de caballo besado a la sombra. Qué perro alegre. Comiendo del arrebol con arrebato. En el día del hambre inmarcesible. Cristo mata la muerte. Dios mío, qué pasión. Estoy enamorado de mí mismo. Infatigable narciso que golpea la noche hasta hacerla centro de los otros. Sobre las quietas almas. Sobre los lancinantes beduinos, sobre las casas soterradas que se disponen a nacer, yo puedo ser el dios, el obrero constante del ara que se humilla. Desde la publicación del Canto de la Locura, en 1962 hasta el presente, Matos Paoli continúa escribiendo casi a diario. Ha publicado un número considerable de libros y tiene muchos títulos inéditos. Su admirable disciplina y su fecundidad literaria denotan la armonía en que vive nuestro poeta. La poesía de Francisco Matos Paoli se inicia con el juvenil y romántico poemario Signario de Lágrimas. Este libro abre la puerta a una serie de poemarios, cada uno de ellos constituye lo que podríamos llamar un hito, una transformación en la voz poética de Matos Paoli, en el cual podríamos mencionar así, digamos, el hito surrealista que se ve en Teoría del Olvido, lo mismo que en Habitante del Eco, o la poesía de tipo religiosa que se ve en La Criatura del Rocío. Sin embargo, toda esta poesía culmina en el gran poemario, quizá el más profundo de todos los libros que ha escrito Matos Paoli, que es el poemario de la locura, el canto de la locura, donde nosotros podríamos decir que el poeta, más que convocar unos fantasmas, nos pone de frente a frente al espectro mismo, que es tal vez el que nos está hablando. Esa obra ya cierra el momento de la intranquilidad
de la obra de Matos Paoli, que es la poesía lírica más profunda de Puerto Rico. Su vida se ha renovado con el nacimiento de sus nietos María Isabel, Ernesto Francisco, Marisolita y Sofía. En el libro El viento y la paloma, encontramos un poema que resume lo que ha sido la vida de Francisco Matos Paoli. Biografía de un poeta. Estuve un tiempo en jaulas de nieblas, sedimentos, chispas, lirios fugaces. No llamaba a nadie, ni la luz era la luz, desnacido por siempre en blanca aldea lejana. Muchos niños detenían los astros para arder en los nuncas. La mano, ya preñada de oclusión, no cogía las margaritas, leves cielos caídos. El ausente habitaba los ecos, vivía por detrás del horizonte, sin conocer las llamas del crepúsculo impío. Después vino el martirio. El aire, ya ternura de mí, se colmó de silencios furtivos. La montaña, con su verde vivaz, recogió la extrañeza de los años en el extremo albor de la armonía. Entonces, cuántas manos apretando la niebla, cuántos saludos de rojez campesina. Vine al mundo, la semilla parió a todo un hombre, a un dios ya conocido que destrozaba la camándula del recuerdo, abertura del alma que se puebla de todas las fragancias de la tierra.